Continente africano. El continente africano está representado por la Nuestra Señora de África, es la Virgen María, Reina de África. El color verde nos recuerda las verdes selvas habitadas por nuestros hermanos africanos. En África hay una iglesia llena de vitalidad, de esperanza, gracias al trabajo magnífico de los catequistas. Sin embargo, millones de africanos no conocen la luz de Cristo. Las dificultades que encuentran la evangelización son numerosas. Situación económica, política, algunos países han llegado a la exclusión de los misioneros. Además, en este continente se encuentran los millones de musulmanes. Oramos por África en esta mañana. Decimos Reina del África. Reina del África, no olvides a tus hijos que necesitan de ti para conocer el verdadero Dios. Así representamos el continente africano, que dijimos que era el color verde. Un aplauso, por favor, para el continente africano. Que también en el Rosario Misionero, el primer misterio, se reza por el color verde. Se reza, se recuerda al continente africano con sus más de 500 millones de habitantes, a fin de que su profundo sentimiento religioso le facilite asumir la plenitud de la revelación de Cristo. Es el primer misterio que se reza con el Rosario Misionero. Bueno, le vamos a dar la participación al continente americano, que nos va a proporcionar la información y los signos que trae. ¿Quién representa el continente americano? ¿Quién va a dar la información del continente? Continente americano, Nuestra Señora de Guadalupe, pasen al frente. En un mundo de constantes increíbles, la evangelización de este continente arrastra el desafío de un materialismo siempre creciente, de injusticia a todo nivel. Casi toda la población americana conoce a Cristo, pero quedan situaciones urgentes de misión. Indígenas, marginados, masas de todo extracto social, en precaria situación de fe. Sin embargo, mucha esperanza, el despertar misionero, las comunidades base de la fe popular. También el continente americano se reza el segundo misterio del Rosario Misionero. El color rojo simboliza la sangre derramada por los mártires que dieron su vida durante la evangelización de este continente. Por eso, si ustedes observan, el continente americano está representado a nuestro santo de América, San Óscar Arnulfo Romero. Fuerte un aplauso. El continente europeo está representado por el color blanco. Recuerda a la raza blanca originaria de este continente y el color de las vestiduras del Papa. Este continente, que tiene una larga tradición cristiana, ha enviado por todo el mundo, hasta los lugares más lejanos, miles de misioneros. Hoy se encuentra frente al materialismo, la indiferencia, y hay
Podemos decir que este continente necesita una reevangelización, un reencuentro de la autenticidad de su fe, una solidaridad por sus comunidades cristianas vivas. En varios países de Europa existe una gran devoción a la Virgen María. Nuestra Señora de Lourdes aviva la fe de sus hijos y que siga estando al mundo misioneros valientes. Oramos esta mañana por el continente europeo. Si pusieron atención a la información del continente, ¿qué dice que necesita Europa? Un reencuentro, porque ha perdido ese dinamismo del cristianismo y se ha vuelto, dice, materialista. Así es que ahora sí somos conscientes, los que hemos venido a esta actividad, debemos de llevar en nuestras oraciones a África, América, Europa, y darnos cuenta que Europa está muy mal en el cristianismo. Por eso el tercer misterio se ofrece por Europa, para que retorne a las fuentes de su fe, que se ha enfriado con el correr de los siglos, y al dinamismo misionero. Aplausos para Europa, por favor. Ahí nos está representando también al Papa, ¿verdad? Ahí también nos está representando al Papa. Continuamos con el siguiente continente, Oceanía. ¿Quién va a dar la información de Oceanía, del barrio San Antonio? Barrio San Antonio, la persona encargada de liturgia. Oceanía, el polar azul, simboliza las islas esparcidas por los azules aguas del Océano Pacífico. Ahí tenemos el representante. ¿Qué color es Oceanía? Miles de islas perdidas en el Océano Pacífico forman en un más pequeño y más joven continente. En una de estas islas ha vivido y ha muerto el gran apóstol de los leprosos, presbítero Damián de Astur. Allá viven todavía millones de hombres que no adoran al verdadero Dios, que nunca se encontraron con Cristo, solo porque nunca escucharon hablar de Él. Los misioneros son pocos y su trabajo muy difícil por las particularidades y condiciones del ambiente. Una esperanza, los cristianos actuales son muy comprometidos. Blanca Señora, Madre de Jesús, más bella que el agua, tus hijos del océano te ofrecen su amor. Aplausos para el continente de Oceanía. El cuarto misterio de Rosario Misionero está también ofrecido por Oceanía. Este cuarto misterio, por el lejano y pequeño universo de islas que se llama Oceanía, a fin de que sus numerosas razas puedan ser iluminadas y guiadas por la luz del Evangelio. Oramos también por este continente, ¿verdad? Que, como se escuchó en la información, hay miles de personas que aún no conocen a Cristo. Y por último, nuestros guineitos, amarillitos, ¿a qué continente nos? Asia. Aquí estamos con el continente asiático. Y aquí está nuestra hermana Vilma, que nos va a proporcionar la información. El continente asiático es representado por el color amarillo. Este color nos trae a la memoria el Asia. Poblado en gran parte por razas de este color, el color amarillo representa la tierra del sol naciente y el continente de las antiguas civilizaciones. Precisamente en el Santo Rosario Misionero le corresponde el quinto misterio
constituye tan solo el 2% de la población y la iglesia es perseguida y combatida. Los signos y símbolos misioneros. La bandera de María. El color amarillo de la bandera nos trae a la memoria el Asia poblado en gran parte por razas de este color. Asia es la cuna de las grandes religiones. En este continente ha nacido el cristianismo, el judaísmo, el islam, el hinduismo y las demás religiones orientales. La Iglesia Católica de Asia es la más pequeña del mundo, si bien la población de este continente es la más numerosa. Tan solo el 2% de los asiáticos representa la Iglesia Católica. En la mayor parte de Asia, los católicos son perseguidos, viéndose obligados en muchos casos a vivir su fe en la clandestinidad. La excepción en Asia la constituyen Filipinas, que alberga a la mayor cantidad de católicos del continente. Entre los grandes misioneros del Asia podemos citar a Santo Tomás, el apóstol San Bartolomé, San Francisco Javier, Mateo Ricci y Roberto de Rossini. El Padre Sandalias. Las sandalias representan las huellas de Dios y las de todos los misioneros que van por el mundo evangelizando. Significa y habla del camino y de la actitud del caminante. El seguidor de Jesús siempre tiene que estar en camino. Vive como si Cristo nunca hubiese existido.
conceder a los niños que vienen vestidos de, representando a un misionero. Aquí está el asiento. La velita la pueden poner aquí, por favor. La bandera, sea su color, serán colocados. No. La bandera, por favor, el color verde es el primer lugar. Segundo lugar.